Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Hola, soy Mónica Lopera Cosio Vázquez Berrío y aquí comienza mi verdadera historia en Se Dice de Mí. Yo sé, ya. Sí va a funcionar, yo sé. ¿De verdad? ¿Puedo fisgonear lo que quiera? Y que ahora lo acepten con maletas. Hay que agradecerlo, ¿no? Sí, y como devolver algo de eso. La talentosa actriz Mónica Lopera decidió contar su historia de vida en Se Dice de Mí. Fue una época de muchos cambios cuando yo empecé en televisión porque mis papás también se separaron. Luchar por el sueño de ser actriz fue una tarea titánica. Y nunca me paraban bolas de verdad en nada. Fueron más las veces que le cerraron las puertas que las oportunidades que tuvo. Muchos no, muchos. Ha tenido una vida de constantes luchas. Mónica ha insistido y persistido para hacer que sus sueños sean realidad. Ya llevo 4 años de frustraciones y tengo 13 años. Aquí revelará cómo logró ganarse un espacio fuera de su país. Le contará a sus seguidores cómo es su vida en Londres y su faceta como mamá. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Si no hay preparación y estudio y seriedad en esto y disciplina, no hay nada. Nací en Plantation, que era en Fort Lauderdale, que es como a 1 hora de Miami, el 10 de septiembre del 85. Estuvimos en Miami 2 años, tengo recuerdos como de guardería y de estar con niños cantando canciones en inglés muy chiquita, y de ahí nos fuimos entonces a vivir a Medellín, y ya viene como todos mis recuerdos y mi niñez en Medellín. Muy cercana a mi mamá también, particularmente como con mi mamá, con una relación muy, muy fuerte, como si fuéramos una sola realmente desde muy chiquita, desde siempre, pues para mí. Era una niña muy rápida mentalmente, entonces Mónica en el colegio aprendía muy rápido, y cuando aprendía rápido me llamaban a decirme que pues que hacíamos con ella, que de verdad era muy veloz. Nos hizo unas diabluras tremendas porque yo salía con Carmesa, mi hermana, a los centros comerciales a llevarlos al carrusel y a los juegos, y cuando pasaba por un almacén o quería alguna cosa, nos hacía unas pataletas, la cosa más tremenda del mundo, porque se tiraba al suelo, se revolcaba, era terrible. Desde niña se fue diferenciando como entre los del grupo, entre su colegio, entre las compañeritas, por ser líder. Como que siempre fue un alma vieja, siempre fue de grandes conversaciones, de grandes argumentos, de grandes discusiones, todo lo preguntaba, pero para todo tenía un argumento, no tragaba entero. Y yo aprendía rapidísimo, no sé, lo que las niñas se demoraban un mes, yo en 3 días ya sabía, y era como siguiente tema, siguiente letra, siguiente número, siguiente cuento. Entonces llamaron a mis papás un día como, miren, la vamos a pasar de preescolar A a preescolar B. Cuando empecé en primero, ya era insoportable, ya realmente, porque entonces aprendía muy rápido, entonces me cansaba. Ya era como, bueno, esto no me da la talla, ya entonces voy a hablar, voy a reírme, la más burletera. Todas iban más lentas que ella, entonces por eso fue que descubrió realmente la actuación. Nos llamó la directora de disciplina un día, papá y mamá, cita en el colegio. Yo le dije a Carmenza, preparémonos porque va a ser expulsada. ¿Quién sabe? No se la aguanta. Entonces nos sentaron y nos vea, esta niña es muy hiperactiva. Y ella tiene como un bagaje, como una especialidad como para hacer reír, para la actuación de todo. Y es hiperactiva. Bueno, ¿qué vamos a hacer con Mónica? Le sugeriríamos algo de teatro. Y ya a los 6, que ya era igual, pues niña, ya entendía, ya todo, ya se sentaron y me dijeron, Mónica, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres jugar algún deporte? ¿Quieres cantar? ¿Quieres bailar? ¿Qué quieres? Y yo,
quiero ser actriz. Sí, vino como ese, como eso a la vida de Mónica, realmente por, casi que por orientación de una profesora muy especial de ella. Yo siento que yo lo tenía clarísimo, para mí nunca ha habido un plan B. Y desde esa edad tampoco. Yo, cuando mi mamá me preguntó, mis papás se sentaron y me dijeron, ¿qué quieres? Yo no, es que no lo pensaba. Y todo el colegio lo tenía clarísimo. Y desde ahí en adelante era la actriz del colegio, declamaba todas las obras de teatro, la presentadora de los actos cívicos, la que leía los programas. Yo nunca tuve otra opción en mi vida. Ella desde ese momento, a todos sus compañeros, en una actividad le estamos preguntando qué querían hacer cuando fueran grandes. Y ella contestó, yo quiero ser actriz famosa. Entonces resulta que ella estaba ensayando para un acto cívico la mímica de Gloria Trevi. Y me enloqueció por ahí un mes, todos los días ensayando aquí. Eso era, mejor dicho, una locura con esa música y con esas medias. Y ella hacía todo ese show, a ella le encantaba todo eso. Esa fue una época genial. Desde sus primeros años, Mónica se miraba en el espejo y practicaba los parlamentos de las novelas que veía en televisión. Cerraba los ojos y se imaginaba en hermosos escenarios actuando. Claro que en la vida real sus actuaciones no resultaban ser tan glamurosas y menos exitosas. Estaba chiquita, no sé, tendría, no sé, 7, por ahí 8 máximo. Y salí al colegio. Salí delante de todo el mundo, 500 niñas, yo sola, y empecé y dije dos líneas. Y a la segunda línea dije, quedé en blanco, se me olvidó totalmente, nunca me había pasado. Y yo con el desparpajo que siempre he tenido, dije como, ¡oh! ¡Ay, se me olvidó! ¿Qué sigue? Un minutico. Y todo el colegio me miraba y no pude. Entonces ya me reí, les dije, no, se me olvidó a todo volumen. Se me olvidó, chao, y me entré y lloré una semana. Desde siempre se caracterizó por tener una belleza angelical. Sin embargo, su dentadura era su talón de Aquiles. Nunca mudé. Primero me salieron dos colmillos, como no mudaba, entonces todo se me empezaba a amontonar. Entonces los colmillos me nacieron arriba como un vampiro. Y no mudaba, entonces todo era arrancado, drama, odontología cada 8 días, tuve bracket 5 años, aparato de caballo, el de afuera, retenedores para dormir, retenedores de abajo, cosas que me sacaran la mordida, otras que me la metieran, otras que me bajaran los colmillos. Tuve todos los problemas del mundo desde que tenía, no sé, 8 años. Y ya cuando empecé en televisión y todo, tenía brackets, aparato, dormía, o sea, era horrible. Porque Mónica tuvo tetero hasta muy grande. Entonces el chupo le deformó totalmente como el crecimiento de sus dientes y la mordida, pero uno yo no me di cuenta hasta que estaba muy grande. Quizás el momento más difícil que afrontó durante su niñez fue la muerte del papá de su mejor amiguita en el colegio. Fue asesinado por robarle unas tierras. Y a Mari le mataron sus papás cuando teníamos 6 años, cuando estábamos en primero. Toda la violencia de Medellín en esa época, pues crecer 80s y 90s en Medellín fue muy complicado. Esto era pues 90s y fue una época muy dura porque éramos muy cercanas. Pues uno no entiende la muerte en ese momento y menos de los papás. Es una cosa muy compleja, muy rara, muy difícil de entender. Yo la acompañé a todos, estuvimos juntas todo el tiempo. Mónica siempre ha tenido claros sus sueños y por eso desde niña comenzó a luchar por ellos. Ingresar al medio artístico no fue fácil, pero gracias al apoyo de sus padres pudo hacerlo poco a poco. Yo estaba en la compañía profesional de teatro que se llamaba Barraca Teatro en Medellín. Entré a los 8 años y entré a trabajar, a estudiar, pero también me contrataron como profesionalmente para ser parte de su compañía. Nos contrataban en todo Medellín y alrededor. Mi mamá pues manager y manejando también un poco cosas de la compañía, en fin, conmigo muy metida en el tema del teatro. Yo me encontré con un excompañero de Avianca en un pueblo, en una gira de Mónica acompañándola, que ella hacía teatro, y este amigo mío me saluda y me dice, oiga, cuando vaya a Bogotá, que tenga que ir a algo, vaya que yo trabajo en Noticias RCN. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿En donde hacen todas las novelas? Me dijo, claro, vaya que los estudios son súper modernos, yo las llevo y le hago un tour para que usted vea a los actores, para que usted vea grabar. Y entonces cuadramos toda la avenida a Bogotá
que yo me armé una hoja de vida de Mónica y me conseguí una, y le tomamos unas fotos lindísimas en esa época que Mónica estaba peladita, y allá estuvimos todo el día viendo grabar, estuvimos en los estudios, estuvimos pues cerquita realmente de este universo que era tan lejano para nosotros, porque pues uno cuando está fuera de esto jamás se imagina que uno puede realmente llegar a trabajar en televisión, que ahí empezó como de alguna manera mágicamente, como si fueran los primeros pasos de su carrera profesional. Ya estaba estudiando hacía mucho tiempo, pero ya pisando de alguna manera un terreno muy interesante para desarrollar su carrera sin saberlo. Empezamos a ir con mucha frecuencia, ya nos empezaron a conocer un poco. Después mi mamá conocimos a Consuelo González, que trabajaba en dirección y en departamento de casting. Entonces me conoció, me vio, le pasamos la hoja de vida. Entonces dejamos en un escritorio de ella la hoja de vida apachurrada en un cajón para que ella la encontrara algún día, y nos devolvimos a Medellín confiando que esas personas encontraran esa hoja de vida. Y la hoja de vida seguramente estuvo ahí mucho tiempo guardada hasta que algún día ella la vio. Ya habían pasado 3-4 años de viajes, de deudas, de viajes, de intentos. La primera vez que yo conocí a Mónica, ella era una niña de 12 años que iba al set de Betty a que le firmara un autógrafo. Mónica confiesa, con un poco de orgullo y algo de tristeza, que fueron muchas las veces que le cerraron las puertas que iban rumbo al éxito. Entre más le decían que no, ella más insistía. Yo viajé a Bogotá, de verdad, 3-4 años, 3 veces al año, 4 veces al año veníamos. Hice el casting de Lolita, por ejemplo, que pues yo era muy chiquita. Bueno, Carla y yo somos casi de la edad, yo creo que Carla es un poquito menor que yo, pero pues era perfecto. Y nunca me paraban bolas de verdad en nada. Muchos no, muchos años. Cuando estaban haciendo Betty la Fea, estaban rodando Betty la Fea, conocí a Mario Rivero, el director, y entramos al estudio y saludamos a todo el equipo, y pues yo era muy chiquita y muy simpática, mi mamá más, entonces hablamos con él, nos sentamos. Mario me oyó toda la historia, al final me dijo: Mónica, cógela con calma, con tranquilidad, no hay afán. Estás muy chiquita, termina tu colegio, después te vienes a vivir a Bogotá. Para esto, de verdad, no hay prisa. Yo sé, ya, sí va a funcionar, yo sé. Ya llevo 4 años de frustraciones y tengo 13 años. Es como, sí, no hay afán, es verdad, voy a estudiar, me voy a preparar y voy a venir entonces con toda, porque pues algo pasa. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Fue durísima porque... Me sacan de la historia con una bala perdida, entonces mi personaje queda en coma. Continuamos en Se Dice de Mí con la historia de vida de la talentosa actriz Mónica Lopera, quien en este momento está contando cómo logró ingresar al medio artístico. Cuando su alma se reposó, las oportunidades comenzaron a fluir. Se empezaron a abrir las puertas cuando ella menos lo esperaba. Yo también, le puedo exigir. Salimos de RCN y nos cruzamos sin saber con los libretistas de Francisco el Matemático en ese momento. Ellos llegan a su oficina, ven una hoja de vida, ven una foto, se acuerdan que era yo la misma que me habían visto salir. Nosotros nos vamos a Medellín, pasa un tiempo, unas semanas, y llaman a mi mamá a decirle: Carmenza, mira, los libretistas vieron la hoja de vida de Mónica, vieron la foto y salió un personaje que es amiga número 3. ¡Hola, Tati! ¡Wow! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué? ¿Trayendo a tus amiguitas del sur a pasear o qué? Sí, ¿por qué? ¿Algún problema? No, Tati. Qué rico que vean algo diferente. Amiga de Carla Giraldo, que entra en, es una nueva línea fuerte en la historia en Francisco, tiene... Es Valentina Costa, su amiga, y Mónica sería amiga 3. Una línea, una escena, les pagamos 60 mil pesos, 80 mil, una cosa así, y nosotros pagábamos todo, estadía, tiquete y todo. Pues obviamente mi versión es que yo fui la más feliz inmediatamente apenas me contaron, pues obviamente ni una duda, mi papá un poquito más recatado con el tema, como no hay afán, será que sí, será que no, más pausado, piénsenlo bien, no hay plata.
En todo caso, nos fuimos para Bogotá, hicimos la escena, amiga 3, en un jardín, yo decía una línea, pero yo me sentía desde que llegué me sentí natural, como que yo de verdad había nacido para eso, este era mi ambiente. Mónica cumple 15 años y Carmenza, la mamá, le pregunta qué quiere de regalo y ella le dice que ella quiere un viaje a Bogotá. Todo el mundo estaba esperando como la fiesta de cumpleaños de Mónica, no, se viene para acá y estaban haciendo un casting para Francisco. Ella lo presenta, esto era como la amiga de la amiga de la amiga de la protagonista. Y Mónica se gana esos 3 primeros capítulos en Francisco el Matemático. Que ella estudiaba mucho, se lo aprendía, se ponía muy nerviosa. Si de repente una escena no le salía bien, era de esas que era capaz de llegar a la casa a darse palo porque una escena no le había salido como era. No que nos pasara a todos, pero pues creo que haya un poco más. Deseo mucha suerte, amiga. Y así fue como llegamos a grabar en Francisco, porque pues realmente fuimos muy tercas porque era como todo en contra, y yo, no, vamos, hagamos lo que sea posible, y pues terminamos, obviamente Mónica terminó convenciendo a su papá, y aquí llegamos a grabar, y ahí empezó su carrera. Su historia es impresionante, y detrás de su historia siempre está Carmenza creyendo en ella, y queriendo pues como apoyarla en su sueño, que es una cosa hermosa. Y ahí empezó la historia en Francisco, después se alargó un poco más. Y pues ese personaje se volvió un personaje icónico de Francisco el Matemático, que es el personaje de Clara, que además tiene una muerte muy, muy, muy trágica dentro de esa serie juvenil. Y termina también Carmenza actuando por primera vez en la serie. ¿Sabe qué, Juan Pablo? Por lo visto usted no va a hacer nada, pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Esa niñita me va a oír, Juan Pablo. La salida de Francisco fue durísima porque... Me sacan de la historia con una bala perdida, entonces mi personaje queda en coma. Eso también fue durísimo emocionalmente para los fans, todos los seguidores de la serie. Fue un cambio súper traumático. Pero fue un momento muy triste. No solamente nos estábamos despidiendo, ella y yo como actores de escena, nos habíamos despedido también de ser novios y que ya no lo éramos, pero estábamos despidiendo al personaje de Clara, de Francisco el Matemático. Tú no estás saliendo con Tatiana y estás saliendo conmigo. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo quiero recuperar a Tatiana. Fue una época de muchos cambios cuando yo empecé en televisión, porque mis papás también se separaron. Fue como el final de muchas épocas y de muchos ciclos en nuestras vidas. Nos endeudamos mucho como familia, todos los tiquetes, las estadías, todo era deuda, tarjetas, bancos, deuda. Yo duré siendo extra más de un año y después en otra novela un par de años muy duros. Me siento un día con mi mamá y hablamos del tema, donde yo le digo, mami, me parece que mi papá va a ser mi papá siempre, toda la vida, ha sido increíble, tenemos una relación estupenda, somos íntimos amigos y tú eres mi mamá y vamos a ser felices separados, porque en este momento no son felices juntos, entonces yo creo que tomamos esta decisión. Y Mónica estaba pequeñita y me dijo, mami, yo creo que ya está bien que lo conversen, están ya ustedes dos muy grandes y muy viejos para que de verdad no se digan las cosas como son. Ustedes ya llevan una relación más bien fría y sí, eso fue muy de consenso. Y todo ya daba para que nos fuéramos a Bogotá porque ya era insostenible la viajadera, era insostenible la deuda de aviones y de todo. Y yo también ya me estaban llamando para castings, ya empecé como a tener un nombre importante en Bogotá y ya era necesario que yo estuviera aquí. Yo de verdad nadaba en deudas, ya la tarjeta de crédito a mí no me daba cupo, realmente estábamos ya de verdad demasiado, demasiado ahorcadas. Entonces llegamos a Bogotá, nos vinimos para Bogotá, llamé a un primo que si me recibía y me dijo, pues si yo la recibo, le dije un mes, por favor, un mes, y al pobre primo nos le quedamos un montón de tiempo. Se volvieron 6 meses en un colchón, que él fue un santo y nos tuvo, que fue un ángel, y así empezamos poco a poco, a luchar, me iba a salir una novela que era Isabel me la veló y fue un proceso muy difícil porque cuando ya, yo esperé un año esa novela, que fue gran razón por la que nos vinimos a Bogotá, fue por ese personaje, porque además económicamente iba a ser, pues, iba a tener 2 novelas, 2 entradas, íbamos a estar en Bogotá, que además es una ciudad pues mucho más cara que Medellín, o era, pues, en esa época. Y Isabel me la veló nunca salió. No fue fácil, la vida para nosotros no fue fácil, menos para Mónica. Yo creo que el temple de Mónica ha sido eso, que no fue una vida abollante. Entonces eso
Le ha pulido mucho el carácter. Su primer protagónico fue en una producción titulada Un ángel llamado Azul. Azul es mi ángel de la guarda. Mónica nunca pensó que iba a dejar Francisco el matemático. Ella pensó que ya iba a estar ahí toda la vida. La llaman a hacer un casting de un ángel llamado Azul. Hago el casting, me enamoro del proyecto porque es infantil, una novela divina de ángeles, música, chocolate, niños, orfanato, era un cuento de hadas, protagonizando de 17 años con Andrés Juan, una novela infantil, pero fue pues, como una novela culto. Y todavía me escribe muchísima gente hablando de la novela, de los personajes y de Martina, que era mi personaje. Yo quiero hablar con usted. Dígale que le entregue a su novio antes de que se vaya del país. Verla con su felicidad y la de su mamá, porque imagínate la dicha para ellas dos también, pues estar tan bien encaminadas ya, logrando su sueño. Eso fue una parte muy bonita de toda la, pues, del recorrido, porque pues ha sido ya muy largo. Y ahí digamos que ya cuando estaba haciendo Azul ya me quería ir. Ya empecé a decir otra vez, siempre había querido irme a estudiar, pero ahí empecé como, no, bueno, ya, me quiero ir a estudiar un tiempo, quiero irme a Estados Unidos, quiero descansar después de esto. Tenía que perfeccionar inglés, entonces no podía estudiar teatro inmediatamente. Y como a los 3 meses de estar en Nueva York, me llaman de una novela para hacer un casting para una novela en Telemundo en Dallas, Texas. Era una coproducción, como era como México y toda la industria pues, latina en Estados Unidos, Telemundo. Voy, hago el casting a Dallas y yo no quería trabajar, pero igual era una novela increíble, era una súper oportunidad. Y ahí digo, listo, quedé. Era una niña mexicana, entonces también tenía que trabajar en mi acento, entonces era un reto súper interesante. Y ahí digo, listo, me quedo en Dallas. Y me fui a vivir a Dallas 8 meses. Creció como artista y empezaron a abrirse puertas más grandes de las que algún día imaginó. Fue la protagonista de Los Tacones de Eva, junto al galán Jorge Enrique Abello. Muy bien, porque Mónica es una muy buena actriz. Nos divertimos muchísimo. Mónica y yo tenemos eso cuando nos vemos, que nos reímos mucho. Es una de las parejas que me ha tocado a mí grabando, con que más me he divertido. Mónica es una persona encantadora y es una muy buena actriz. La oportunidad de la vida era también el proyecto donde me consolidaba como mujer grande, pareja de Jorge Enrique, una novela que iba a ser muy larga, mucho más larga, terminó siendo lo que pensaba, un proyecto que fue definitivo en mi carrera. Gracias. ¿Gracias? ¿Cómo fue capaz de hacerme esto? Es una historia muy potente y pues sobre todo un proyecto muy largo que ya hoy en día no se ven proyectos de ese término y duró 2 años al aire la novela. Entonces me parece que se transformó como actriz. Yo creo que también me posicionó como en el lugar donde quería estar y ya ahí sí la gente sabía quién era Mónica Lopera. Fue una historia de la que se enamoró mucha gente. Es una actriz que es innata, tiene una voz bellísima, tiene una voz ronca, muy bella. Es una persona que se mete en el personaje, es una actriz, ella nació actriz. Entonces todo con ella es muy fácil, es veloz como ser humano y con buen humor, así que con ella yo compartía escenas donde podía ir a fondo. Y ya no puedo creerle, me parece un mentiroso y lo odio y todo lo que le he dicho no, es verdad. ¿Estás exagerando? No estoy exagerando, después de todo lo que me hizo. Cuando terminó esa producción, decidió que ya no podía seguir aplazando su sueño de conocer el mundo y vivir en el exterior. Esto va a ser muy especial, yo sé. Primero tengo que dejar descansar a la gente. Llevo 10 años ya sin parar, casi, porque terminé de 22 de hacerlo. Y yo tengo que descansar. ¿Y descansar qué es? Vivir, estudiar, viajar. Y en una semanita que tuve libre haciendo la novela, fui a Londres. Ya después cambié mi idea de Estados Unidos y dije, no, quiero Europa, Londres es el lugar perfecto para estudiar actuación, teatro, toda la tradición, el idioma. Se radicó en Londres y considera que ha sido una de las mejores decisiones de su vida.
quería estudiar. Quería estudiar teatro, pero sabía que mi inglés era, no era el mejor. Entonces, tenía, para estudiar teatro tenía que estudiar inglés. Entonces, me fui a estudiar inglés y llegué a Londres a vivir a un sitio que no me gustó para nada. Esa primera temporada, o sea, esa primera época en Londres fue muy duro para que se adaptara, porque pues pasó de una casa a otra, casi no se ubica. Igual le costó también un montón arrancar con el idioma. Llegué la primera noche, pues yo me imaginaba que iba a llegar a un sitio, pues un sitio grande, cómodo, un cuarto, era un cuarto de familia, pero pues llegué a un sitio, pues la realidad en estos países, diminuto, sin baño, los pies se me salían de la cama, llegué, la almohada era como húmeda. Ay, impresionante, es una casa de familia, entonces otras costumbres, otra cultura, y me dio durísimo. Me consiguieron a los dos días una casa de familia, en un sitio hermoso, una señora inglesa, que me dijo, yo te tengo por un mes mientras tú consigues lugar, porque pues yo no rento cuartos, te rento el cuarto de mi hija que se acaba de ir, pero un mes. Yo, claro, un mes, Ann, totalmente. Dos años estuve con ella, nunca me fui. Entonces Londres para mí inmediatamente se volvió también casa, porque ya tenía casa, ya tenía ese calor de hogar. Y me dijo, yo me quedo definitivamente en esta ciudad porque la amo, me encanta, hice clic, es como si perteneciera a este mundo, es como si de verdad yo fuera parte de esto, de esta cultura, de este lugar tan lindo. Ya de lo que hago va a ayudar a arreglar esto. Al regresar descubrirán cómo la hermosa Mónica logró ingresar al medio artístico en Europa. En esta carrera todos son no, si en Londres todos son no. Entramos a la recta final en la vida de Mónica Lopera, quien hoy le está revelando al país cómo logró conseguir el sueño de actuar en Londres. Entonces, entregaba las hojas de vida. Yo, perdón, puedo hablar con el manager, con tres frases de inglés que me sabía. Todo el mundo abría la hoja de vida y quedaban aterrados porque era de verdad una foto como de portada. Me miraban, no entendían nada. La gente, unos se reían, otros les parecía de quinta. Otros me querían matar, bueno, de todo. Pero me empezaron a llamar a entrevistas. A uno, porque igual, en general, como esto tan simpático, es que es muy raro. Una niña que igual hablaba rarito inglés, yo me iba lo más guapa que podía, lo más organizada, fuera de su comportada de revista, o sea, era todo rarísimo. Entonces yo creo que por, así fuera por curiosidad, me llamaban entrevistas. Entonces empecé a tener entrevistas. Y hasta que estaba como entre Hermès, Prada y Dior. Y yo dije, bueno, yo quiero Dior. Yo además la más descarada escogiendo. Cuando llega a Londres, llega a empezar de 000. Ella llega y empieza a hacer ventas, en lo cual empieza a ir muy bien. Obviamente, yo creo que lo aprendió de la mamá. Vio que en las ventas podía irle bien económicamente. Vio que en las ventas podía tener una comisión y que en las ventas podía estar en un lugar bien situado, bonito, porque yo creo que se encontró cuando llegó en la escuela con una característica muy particular de los latinos que estaban allá, y era que todos hacían oficios varios. Sobre todo oficios de aseos. Había una compañera de ella que lavaba los baños del estadio, había otra que trabajaba como en un sitio pelando todo el día papas. Es decir, se dio cuenta que las aspiraciones de todas sus compañeras y sus compañeros eran de verdad demasiado pequeñitos, demasiado corticos. Se le iba súper bien haciendo eso y a la misma vez estaba comprando tiempo para abrirse a otras oportunidades como lo hacemos todos cuando llegamos a Londres. Para ella, pues imagínate, vender artículos pues de alta moda y verse pues en un almacén haciendo eso, para ella fue lo máximo porque estaba rodeada de gente también increíble. Y pues siempre que oí, las experiencias de ella fueron divinas en ese almacén. Entonces allí se fue haciendo muy guapa, muy valiente, aprendió el idioma. Después desde el mes ya hablaba, ya me defendía, ya podía tener una medio conversación ya. Y ya después era enredos, yo la más enredadora, actriz. Y después la mejor vendedora, porque entonces ya después de esto empecé en Dior medio tiempo y me volví vendedora estrella. Y empezó a ser muy simpática la experiencia porque yo tenía pues mi nombrecito de vendedora. Pero pues Harrods, como te digo, es el sitio emblemático para visitar si uno va de turista a Londres.
Entonces era lleno de turistas y muchos colombianos. Entonces pasaban y yo, hola, la cartera. Y paraban y me miraban dos veces. Y como, Mónica, ¿eres tú? Y yo acababa de hacer Eva, estaba muy fresco como todo. Algunas vacaciones que fui, la visité, muy elegante con su uniforme de Christian Dior, todo el día parada en la tienda. Y pues como ese es un mundo tan árabe, entonces yo la esperaba por allá en un rinconcito que ella terminara su jornada de trabajo, y yo veía pues la dinámica de a quienes atendía, pues el precio de las carteras, el precio de las joyas, todo es una locura. Al año ya estaba en un proyecto increíble. Al año ya empecé a hacer unos cursos increíbles en la universidad en Londres, que es el Central School of Speech and Drama, que es uno de los lugares pues más de reputación y más importantes en actuación, en teatro. Entonces empecé a hacer con ellos, empecé a estudiar con ellos, y ahí conocí una manager y me conoció y me dijo, mira, trabajemos, me parece muy interesante como tú, quién eres, de dónde vienes, tu acento, todo lo que eres, no hay tantas niñas como tú. Entonces eso también empecé a darme cuenta, que era muy competido, que era muy difícil, pero que no había gente como yo, porque las latinas se van a Estados Unidos, no se van a Londres. Entonces también dije, bueno, acá hay un chance, porque sí, hay menos oportunidades, pero hay menos niñas. Entonces si hay una oportunidad, yo tengo una buen chance de ganármelo. Siempre lo veo por el lado bueno y por el lado positivo. Y entonces esta mujer me dijo, mira, hay esta oportunidad, Vodafone, que es una empresa de telefonía muy grande aquí en el Reino Unido, tiene una serie que va a ser como una de las primeras series online, un proyecto súper interesante, porque la gente empezaba a verlo y pensaba que era un reality, pero después se daba cuenta que la gente podía empezar a escoger el destino de los personajes y se empezaban a dar cuenta que era un drama, un concepto súper revolucionario en su momento, y había un personaje como una niña latina. Querían que fuera diferente, entonces latina funcionaba. Hice el casting con ella y quedé. Yo hablaba, pues ya llevaba un año, pero igual era un inglés, me costaba, y esto era improvisando. Viajamos por toda Europa, fueron 3 meses, era una serie musical, entonces era todo un verano yendo a todos los festivales de música. Fue un proyecto increíble y ya ahí dije, puedo quedarme. Entonces al año que supuestamente tenía que regresar a Colombia, dije, me quedo. Empecé a conocer cortometrajes, empecé a conocer otro manager, empecé a estudiar en cursos de actuación, pero como en clases con actores que montaban como sus propias clases. Entonces como a meterme un poquito más con los actores y con la industria, me hice socia como de un club de actores y de gente del entretenimiento que tiene clases maestras de todos los temas. Entonces me hice socia de este club que casi no logro entrar, para conocer más gente del medio. Con ellos hacía proyectos independientes, he hecho como muchas cosas independientes. Entonces me parece que ha sido un terreno muy, muy trabajado, muy arado, muy, muy, muy batallado, muy difícil, y me ha causado mucha admiración que Mónica no ha tirado la toalla. Fueron muchas las veces que realizó audiciones para darse a conocer. La mayoría de ellas fueron un fracaso. 1 millón, o sea, no sé, todos son nos. En esta carrera todos son nos, y en Londres todos son nos. Son muy pocos sí los que uno ha tenido en la vida realmente. Ser colombiano y tratar de abrirse paso en un sitio tan cosmopolita como Londres, que está lleno encima de tremendos actores y actrices de todo el mundo, es como una, pues de verdad, una lucha muy grande, y Moni lo ha ido logrando, ¿no? O sea, Mónica ha ido haciendo proyectos grandes, proyectos también como de doblaje, o sea, ha hecho como un camino y se ha encontrado como en un camino y ha ido logrando, digamos, cumplir ese sueño de ser actriz. A mí me parece que es muy valiente. Yo he luchado mucho y me he preparado mucho y he sido muy juiciosa y muy disciplinada y he hecho ejercicio y para verme bien y para poder sentir que tengo el paquete completo para mostrar. Y esta directora de casting, Debbie McWilliams, me ha llamado a todos los James Bond a hacer casting y a todas las cosas más importantes. Y no, 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 no. Y no, pero ¿qué pasa? Y obviamente he tenido épocas durísimas donde digo, entonces no vuelvo a actuar, o que no, si actúo, ¿qué hago? Es normal, es parte de esto, pero al mismo tiempo he aprendido, pero he tenido sís, y esos sís han sido claves, porque hacen que uno diga, no, es que yo estoy donde tengo que estar. El terreno ha sido difícil, ha sido arándolo, abonándolo, pero luchando
habrá su partido por encontrar como un lugar para ella. Y realmente me parece que esta carrera es de alguien que apuesta en ti, aún sin saber quién eres. Y se enfrenta a ese mercado que es duro por el acento, es duro por lo competido, es duro por el nivel de actrices que hay, y sin embargo pues logra meterse en la serie de los Borgia y logra como hacerse su camino, conseguir representación. Yo pensé que ella iba a desfallecer y que se iba a devolver, pero no, todo lo contrario. Cuando tuvo la mayor dificultad, aparece su primera oportunidad en la televisión inglesa, hace un coprotagonista y el público se empieza a fijar en esta mujer, en esta actriz, a dejar su nombre muy en alto. Lo más importante de Londres ha sido Borgia. Yo creo que es como la serie más grande, pero ahorita terminé dos cosas muy, muy, muy importantes actuando, pero detrás de cámara, haciendo la voz de dos personajes animados. Y ahorita, por ejemplo, empiezo la segunda temporada de una de ellas, que es de Paddington, que es una serie muy grande de Nickelodeon. Paddington, pues, es el osito emblema de Londres. Y antes de eso, hice una serie animada que también es una serie importante, lleva 30 años en Inglaterra, que se llama Thomas y sus amigos, que es de trenes. Es una serie animada lindísima y también es un personaje ahí en una de las temporadas. Mónica, definitivamente, además, es una actriz que se merece todos los papeles que le quepan, finalmente, porque es muy comprometida. Y hay algo que es increíble, o sea, compartir set con Mónica, estar ahí haciendo una escena, es de las cosas más divertidas que le puede pasar a uno como actor. Claro, Mónica tiene como un timing que no, o sea, como una manera de hacer las escenas que es bien sorpresivo, o sea, es tan natural que a veces parece como si no estuviera actuando. Yo no sé si la vieron en Loco por Vos, pero ahí tiene como que hay escenas que además que ella también como que reinterpreta los diálogos y les da como su lectura, hace que pues muchas veces parecía que no estuviera actuando, que fuera como Mónica la que estaba diciendo las cosas, y luego uno se daba cuenta que era, pues que era el personaje. O sea, tiene una manera como muy natural de enfrentar los textos y las situaciones, y eso es de verdad una delicia, pues, porque es como lo que uno busca, ¿verdad?, en una actuación, que la actuación sea veraz, ¿no? En Londres ha logrado cumplir su sueño de ser actriz y también encontró el amor. A los 4 años, y ya tenía unos amigos en común, un grupo de amigos colombianos que no tenía cuando llegué, los conocí, que son mis grandes amigos hoy en día, y yo les empecé a decir, entonces me hablaban mucho de Galindo. Mónica, ¿y tú tan sola? Galindo, ¿cuál Galindo? Que el de gafas, y yo, pero Galindo, el de gafas no me mira, el de gafas no, pero no, ni me saluda cuando yo lo veo, no, nada que ver. Y empecé como a ver a Galindo de vez en cuando, y me pareció como interesante, me empezó a parecer chévere, y no nos vimos como en una época, como que no nos vimos, él llegó, ya nos volvimos a ver, en fin. Y después tuvimos un viaje a Ibiza con estos amigos. Me dijeron, Moni, vente para este viaje, que va a ser lo máximo, no sé qué, unos días, y yo lo máximo, feliz. Bueno, me fui. Y allá estaba Andrés. Y empezaron, pues, a funcionar, poco a poco. Y cuando llegó a Londres, ella me dijo, mami, me pareció súper chévere este chico que conocí. Es un bacán, es un tipo increíble. Me parece súper chévere, me voy a dar un chance con Andrés. Porque se gustaron un montón. Y ahí empezó la relación. Se le iluminan los ojos cuando recuerda el día de su boda. Y el matrimonio, entonces lo empezamos a organizar para el siguiente, eso fue como en abril, y nos casamos en diciembre de ese año, que eso fue el 2013, y fue en Cartagena. Queríamos que fuera aquí en Colombia, queríamos que fuera, que los amigos de afuera pudieran venir, que fuera un lugar que no fuera nuestra ciudad igual también, para que para todos fuera diferente, un lugar nuevo para la familia, para que para todo el mundo fuera paseo, mejor dicho. Entonces lo hicimos en Cartagena, nos casamos, fue como una semana de carnaval prácticamente, porque Andrés cumplía años esa semana, entonces fue el cumpleaños de él, además amigos de todas partes que siempre se toman unos días para venir, entonces pues había que salir a atenderlos, fue una semana de locura, y después nos fuimos a Luna de Miel a Costa Rica, que fue divino. Esa relación es muy buena, Andrés es un hombre muy cálido,
lleno de valores, entonces bien. Juntos tienen un hermoso hijo y conforman una familia muy feliz. Yo, Pedro, me parece divino y además Pedro se llamaba el papá de mi abuela, que fue un hombre espectacular. Entonces yo también tenía eso como en mi historia y me parecía divino como que tuviera esa connotación de gente tan linda y tan especial. Y nos parecía además un nombre divino como Pedro, de una pieza, Pedro, niño, no sé, nos encantó. Y ya, al final como que cuando ya lo tuvimos fue muy fácil la decisión. Y el bebé va a cumplir 4 años en julio. Pues tiene el trabajo más duro del mundo, que es ser mamá. Y lo hace de una manera, pues verla con Pedro es muy conmovedor y muy hermoso, y es una mamá súper entregada y que disfruta un montón como ese nuevo momento de su vida. Es una mamá muy dedicada, súper intensa, le para muchísimas bolas a Pedro, está súper pendiente, pero también es una madre tranquila, práctica, pues que está criando un niño para la vida. Esa faceta de mamá, mejor dicho, a mí, ella me ayudó mucho, fue la primera persona que me dio luces sobre como un mapa general de lo que era ser mamá. Me mandó una lista de las cosas que uno como mamá tenía que tener en cuenta. Yo me di cuenta que no estaba preparada, no tenía ni la más remota idea de qué significaba. Pero muy entregada a su hijo, muy apasionada por la maternidad, muy enamorada de Pedro, también muy con la camiseta puesta de mamá. ¿Qué mamá? No, Mónica es la dedicación en pasta con Pedro, y Pedro es un apego con la mamá que no la deja ni respirar ni hablar por teléfono. Pues es la mamá más increíblemente del mundo. Ay, la mejor, es la más entregada. Ella ama a ese muchachito, eso es adoración, vive pendiente. Él fue muy especial conmigo, nunca le dejó usted nada de lado. Así fue el paso de Mónica Lopera por Servicio de Vida. Una mujer que se siente plena, feliz y muy tranquila por el camino recorrido. Tiene la conciencia de saber que aún le falta mucho por lograr, pero lo que ha hecho hasta el momento es digno de admirar. Bernard es una actriz tremenda y una mujer increíble. Te mando todos los besos del mundo. Te admiro, te respeto y que agradezco como que hagas parte de mi vida. Sé que no ha sido nada fácil. Y para las personas como tú que no tienen un apellido, que no han aparecido de la noche a la mañana, que todo se lo ha ganado a pulso, creo que son mejores los méritos. Sigue para adelante, Mónica. Te admiro mucho, eres una mujer de la que aprendo un montón, te admiro profundamente por muchas cosas, no solamente por su talento. Yo creo que el talento, para que uno lo admire, tiene que estar acompañado de ese ser humano que uno también admire. Y así es en este caso, y por eso te quiero y te mando muchos besos y muchos abrazos. Se te extraña por estos lares. Te mando un besote enorme a ti, a tu mamá y a tu familia. Te quiero. Te quiero mucho, te admiro mucho. Estoy súper feliz que la vida nos haya reunido y que hayamos podido construir una amistad súper linda. Pues sabes que te adoro, que atesoro todos los momentos que hemos pasado juntos en un set y fuera de él también. Que cada vez que recuerdo nuestros momentos, siempre termino con una sonrisa, porque todos los momentos son agradables. Con todo mi amor, te deseo muchos éxitos y que sigas yéndote muy bien en todos tus proyectos. Por acá en este Támesis, en este rinconcito, tienes a un ser que toda la vida te sigue amando, acompañando, y eres mi orgullo, eres mi faro en este camino. No tengo palabras de gratitud para agradecerle como al universo por tu presencia en mi vida, por tu compañía, mi amor. Solo te deseo todo lo mejor y qué rico que te hagas en este programa, porque te mereces este programa y muchos más, mi amor. Te adoro. Muchas gracias por existir. Linda. Quiero agradecerles por la compañía, decirles que aquí estaré siempre. Colombia es mi casa, aquí voy a venir. Pues vengo cada que puedo y cada que me llaman, y estoy aquí siempre, por lo menos 1 o 2 veces al año haciendo cosas, o sea que me verán, no se salvarán, pero sobre todo sí, agradecer tanto amor y tanto cariño, porque de verdad siempre lo he tenido por parte de ustedes, han sido increíbles conmigo y eso hace que todo valga la pena.